Welcome back to our series, and we are now on day 3, part 4, Knowledge of Jesus. We are shifting this time back to the imitation of Christ. We begin today the first chapter of book 1. This is on the following of Jesus Christ, our model, and it starts with this verse from St. John. He who follows me does not walk in darkness. It is a good reminder for all of us to imitate his life, if we wish to be truly enlightened and freed from all blindness of heart. Our Lord does not say, I am the light of the angels, nor of heaven, but the light of the world, that is of mankind who live in darkness. This is what we proclaim in the Canticle of Zechariah when we say, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death. The teachings of Christ is greater than the advice of all the saints put together. Therefore, it is our main task to study the life of our Lord. But what is the teachings of Christ? I would like to propose here something simple, where young and adult can follow so easily. This is by looking at our Lord in the mystery of incarnation and redemption through the mystery of the Rosary of the Blessed Virgin Mary. The Incarnation is a profound mystery of wonderful union of divine and human nature in the one person of Christ. This great mystery of Incarnation is made accessible to us through the joyful mysteries, for in it we are recalled by the joys of the Annunciation, Visitation, the birth of the Savior, the presentation and the finding the temple. Did our Lord teach us something in these mysteries? Obviously, the answer is yes. We see in the manger the virtue of the extreme humility of God and the profound adoration of Our Lady, Saint Joseph, the shepherd, and the Magi who came. The visitation of Mary teaches us to bring the good news of God present among us to others, especially those who are losing their faith, and to those who do not know Christ. Who knows, our visitation would become a channel of God's grace to those whom we visit. The finding of the child Jesus in the temple also teaches us that in the church, we can always find God's mercy and love through the sacraments, especially in the Eucharist. Indeed, the Incarnation is so profound, but the ways and the teachings of Christ in these mysteries are very evident. Now let us move on to the mystery of the redemption. This mystery is being recalled in the sorrowful mysteries, the different stages of Christ's passion, the agony in the garden, the scourging, the crowning with thorns, the carrying of the cross, and the crucifixion. What is being revealed here to us in these mysteries is Christ's infinite love for the eternal Father and his infinite love for all of us. We must think of our Lord in these mysteries that we may fill our mind and nourish our soul with his splendor and meaning, that we may pattern our whole life in him, to walk in his light and not in darkness of sin, to live in the life of grace, given to us by our Lord himself through the sacraments of the church. If we study the teaching of Christ with his frame of mind and heart, we will find in it the hidden source of consolation and strength. Unfortunately, however, so many people care little or nothing about it, even though they have heard it time and time again, as we read from the Imitation of Christ. By looking at Christ attentively, by imitating his ways and actions, by studying his life, by following his words with love of God and neighbor as our motives, we will be truly enlightened and freed from all blindness of heart. Vanity of vanities and all his vanities, begins the book of Ecclesiastes. Unless we serve God and love him with our whole heart. When we don't love and serve God, everything
becomes meaningless. Conocimiento de Jesucristo. Actos de amor a Dios, acción de gracias por las bendiciones de Jesús, contrición y resolución. Durante este periodo nos emplearemos en estudiar a Jesucristo. ¿Qué se tiene que estudiar de Jesucristo? Primero, el hombre Dios, su gracia y gloria. Después, sus derechos en el dominio soberano sobre nosotros, ya que, habiendo renunciado a Satanás y al mundo, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor. Segundo, su vida interior, las virtudes y los actos de su Sagrado Corazón, su asociación con María y los misterios de la Anunciación y Encarnación. Durante su infancia y vida oculta en la fiesta de las bodas de Caná y en el Calvario. Tratado de la verdadera devoción, números 12-38, 183, 212, 226-265. Día 29. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea, pues, nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. Conviéneles que procuren conformar con él toda su vida. ¿Qué te aprovechará disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde por donde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Mas deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades, y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 1. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos.
Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones
y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre. Gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres, un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, Gozo de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos Jesús. Sednos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De los lazos del demonio, líbranos Jesús.
del espíritu de fornicación. Líbranos, Jesús. De la muerte eterna. Líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Jesús. Por tu nacimiento. Líbranos, Jesús. Por tu infancia. Líbranos, Jesús. Por tu vida. Líbranos, Jesús. Por tus trabajos. Líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria. Líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo. Líbranos, Jesús. Por tus angustias. Líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura. Líbranos, Jesús. Por tu resurrección. Líbranos, Jesús. Por tu ascensión. Líbranos, Jesús. Por tus gozos. Líbranos, Jesús. Por tu gloria. Líbranos, Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo. Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo. Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Aec facta est mihi, oh qué tesoro, oh qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? ¡Oh, qué ingratitud! Antes de la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido. Como vos queréis, la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias,
plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María, ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.